Casi las 5:10 de la tarde en la República Argentina y tenemos la presentación de un gran y querido actor argentino. Yo no, le voy a preguntar a él, ¿qué le gusta más? ¿Como gran actor o como gran tipo? Esa es una duda que siempre tengo con determinadas personas de nuestro ambiente. El señor que vamos a presentar tiene esta presentación. Él es actor y nació en Huachipas, un pueblo al sur de Salta. Sabrá hacer empanada este hombre, ¿no? Vivió en la calle y la actuación le cambió la vida. Siempre el buen camino y perdonar para poder sanar y seguir adelante. Su presente lo encuentra en Chacarera con su primer unipersonal, Rolando. Señoras y señores, todos los lunes a las 20 horas en el Chacarerian, en la calle Nicaragua 556 y por Plateanet, Rolando a las 20 horas con el señor Rolly Serrano, que le voy a dar un beso enorme. Rolly, querido. Gracias. ¿Qué haces, Rolly? Gracias. Quiero anunciar que es de Boca Junior. Faltaba ese detalle, ¿no? ¿Sí? ¿Sos fana? Y vivo a 2 cuadras del Coliseo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa cuando hay partido de Boca? ¿Podés dormir? Odio Boca. Odio ser de Boca y vivir en la Boca los días de partido. Porque todo el mundo se pone mal. Claro. La gente piensa, ah, quiero romper. Y no puedes entrar a tu casa con el auto y todo lo demás. No te dejan salir, no te dejan entrar. No, es odio. Tienes que chapear y a veces jode chapear, ¿no? Sí, mira, sí, pero yo digo, no, ya me conocen. Entonces, ah, ¿cómo le va? Don Rolly. Pero aparte llego y hay mucha gente. Capo! ¡La foto! Hay 2000. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces tenés que. Sí. Cerrar, yo me hago, pongo chino. ¿Se escucha desde tu casa? ¿Mucho? ¿Eh? ¿Se escucha mucho? En la terraza de mi casa se escucha, es maravilloso. ¿Ah, sí? Sí, porque es como ver hervir la ollita donde se está haciendo un guiso maravilloso. Qué linda la metáfora. No podés probarlo. Qué linda la metáfora también. Rolly, actor, yo me acuerdo de haber hecho notas con vos trabajando en radio también. Radio 10, si no me equivoco, estuviste laburando. No era radio. Hice Radio Cooperativa. Radio Cooperativa. 2 años. Estuviste también. ¿Te gustó la experiencia de la radio? Maravilloso. Amo la radio. Sí. Hay misterio, ¿no? Esa es como. El horario de terapia, ¿viste? Tenés terapia. Claro. Pero a veces necesitas por trabajo, por una cuestión, por otra, romper ese horario. Y se te desequilibra. Claro. Yo no, a mí no me gusta hacer un programa de radio y no ir. Claro. Estoy haciendo gira porque estoy así filmando. Entonces prefiero, digo, por ahora, hasta que no encuentre algo lindo, no. Estuviste haciendo Rotos de Amor durante mucho tiempo y ahora te mandás con Rolando. Solo tu alma. Yo siempre admiro a la persona que se anima a subir solo a un escenario. Yo le tengo pánico a estar solo arriba de un escenario. Es maravilloso. Y vino el otro día que también le dije lo mismo. Ay, ya no me acuerdo. Ahora me voy a acordar. Es maravilloso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No se lo cuentes a los otros actores, no se lo cuentes. Porque vos estás solo con el público. Sí. Y empezás a hacer lo que tenés que hacer. Y por ahí te olvidás. Como suele suceder, ¿no? Sí. Y entonces ese olvido, en vez de la angustia del otro actor que está esperando que le digas algo, claro, se transforma en una enorme pausa. Entonces la gente dice, ¿cómo maneja los tiempos? Claro, revivió Guerrero Martínez. Totalmente. ¿Y hacés toda la pausa para pensar y demás? No, ya al principio, las primeras funciones. Ajá. Pero ahora no, ya las pausas ya tienen contenido. ¿Y qué trata Rolando? Porque no es algo escrito por vos, es algo sobre vos, pero escrito por alguien. Está, no sobre mí, también cosas de él, porque Alfredito Meña, que es el autor y director, también tiene problemitas de salud, tuvo 2, 3 operaciones. Entonces nos juntamos los dos y empezamos a contar anécdotas de esta situación que tiene que ver con el curarse de algo. Ajá. En mi caso, lo tomo como una especie de juntar las dos pasiones mías. Dos pasiones, la pasión del teatro y el amor por lo que hago y lo que dejo de hacer por mí, por el teatro. En este caso, yo sé que descuidé muchísimo mi salud. La descuidé. Caprichos tontos. Engordé 20 kilos para ser Maradona. Sí. Engordé 15 kilos para ser el sapo del marginal. Esas tonteras, comemos mal, nos alimentamos mal, dormimos mal. Claro. Entonces, mi salud se resintió muchísimo.
Entonces dije, ¿por qué después no cada hacer vez nos una cuesta cosa? Más, cada año que pasa, volver al peso que totalmente, tenemos. Totalmente, y además... tener, ¿no? Y además que hay cosas que ya son irreversibles, que la edad. La edad. Claro. La edad. Entonces, dije, bueno, voy a juntar las dos cosas. Uh-huh. Alfredito me insistió. Digo, bueno, vamos a hacerlo. No es el unipersonal, gracias. Ajá. Sí, me pinchó. Ahí está. Es maravilloso. Qué linda foto. No, no es el único personal, ¿eh? Ya hice otra. Ajá. Hice texto de Braseli. Mirá. Hacía José Luis Cabeza. Ah, mirá. Mirá, sí, maravilloso, maravilloso, con producción de Mercedes Sosa y Víctor Hugo Morales. Mirá lo que fue. Qué dupla, ¿no? Para colmo. Sí, después el año pasado, mientras hacía Casa Valentina, el antiaño pasado. De Diego, qué fuerte. Mientras hacía Casa Valentina. Sí, la vi, yo te vi. Hacía Crap, la última cinta de Crap de Beckett en el teatro, un teatro independiente. Amo el teatro. Amas el teatro. Y escúchame, viste que nosotros decimos, bueno, más allá de que nosotros tenemos estos problemas de sobrepeso siempre, ¿con quién vas a comer después que termina la función? Con mis compañeros. Ah, sí, tenemos con los muchachos que están haciendo toda la... La mesa chica. Claro, mesa ahí está, chica. Totalmente. Y cada después hace... de haber hecho Roto de Amor, después de haber hecho Argentine, con la manga de Atorrante que ya conocemos que están, Casa Valentina me están nombrando, es como sí. Que solo ahora debe ser difícil también. No, porque bueno, tengo una productora, ¿no? Asistente Valentina, que es una maravilla, Rufa, que es un sol, que es nuestro técnico, y vamos, nos cuidamos. Está bien. No, ¿qué vas a pedir? Me dicen. Después que estuve una hora hablando de mi salud, sí. ¿Qué vas a pedir? Claro. No, no, fritos no. ¿Lo tomás un poco en broma tu salud? O sea, ¿cómo es? ¿Es una comedia? ¿Es algo que nos vamos a sentir identificados? ¿Nos vamos a divertir y reflexionar a la vez con paralelamente? Quizás no en broma. Quizás no sería la broma. Claro, no en broma. Sí, pero sí hay momentos de... donde yo recuerdo cosas o lo viví con humor. Mm. Viste que nosotros tenemos a veces esa costumbre de transformar algo que fue duro en humor. Claro que sí. ¿No? Como mecanismo de defensa. Muchas exactamente. Veces. Claro. Pero después, cuando tengo que hablar en serio, hablo en serio. Y debe ser conmovedor también el espectáculo, ¿no? También. ¿Cierto? La gente... me encanta porque termino la obra, la gente aplaude, se para... y sigue aplaudiendo y sigue aplaudiendo. Y yo digo, bueno, ya está, como diciendo, ya está, basta. Y no se van de la sala. Ah. Se quedan. Y porque se queda a disfrutar el momento de lo que vos le brindaste, seguramente. Sí, esto es hermoso. La Chacarena es una sala que se presta a esa cosa. Es una sala especial, esa sala. Claro, es angelada esa sala. Angelada, claro que sí. Estás los lunes a las 8 de la noche. Sí, los lunes a las 20 horas. ¿Cómo fue? ¿Te lo mandó el autor, el libro? ¿O juntándote a tomar algo con él? Él empezó. Dijo, yo digo, bueno, vos escribí. Me dice, quiero hablar de este tema, de la salud, de todo lo que significa las idas y vueltas. Cuando te operás, todo lo que significa ir a operarse. Sí. Todo eso. O estar internado. Me dice, yo voy a escribir. Y él lo escribió y nos empezamos a juntar y yo fui trasladándolo a mi experiencia vivida. Claro. Cosa de decir, bueno, estoy hablando de esto, sé de lo que hablo. Claro. Y ahí surgió después lo que es ahora. Pobrecito, lo volvía loco. ¿Ah, sí? Sí, porque le decía, esto no, pero ¿sabes qué? Mirá, ahí podrías poner pa, pa, pa. Y él con una generosidad enorme. ¿La dirigió también? Él la dirigió. Él la dirigió también. Sí, sí. Ajá. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque también tiene que... esos momentos donde vos decís, donde de repente tiene esos momentos donde reflexión y no. Y no, y aparte... eso no es fácil, ¿eh? Y aparte que esté el autor, claro. Y a veces viene el director y a veces viene el autor. Cuando viene el autor, le digo, decirle al autor que no venga más. ¿Viste? Porque a veces... porque a veces te vas. Claro, me voy. Y me porque dice, aparece algo nuevo, algo y no. Quizás, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que era durísimo con sus textos, Gerardo Sofovich. Ajá, sí. Yo estaba haciendo una obra de él, que él la produjo y la dirigía René Beltrán. Ajá. Pero a veces iba. Y me acuerdo que un día estábamos con Montanar y Giones, éramos cuatro. Nos bancás un segundo, está justo, mira, entrando Mirta, pero yo quiero que sigamos con esto. Sí, sí, ahí pero. Está, lo voy a interrumpir. Mirá, vamos con Mirta. Ahí está, mira. Ahí está llegando, mira. La música típica. Es increíble. Porque no se puede mover, pero ella va. Y acompaña.
aparte le da glamour a donde va, le da glamour a donde va. Y cosa que excita, ¿no? No personalmente. Mira, estás al aire, ¿eh? Vení. Mirta. Tenés que volver a la tele, por favor. Mirta, buenas tardes. Para el programa de Diego Pérez. Un beso para Diego, querida. Mirta, estamos contentos con la noticia. Volvés a la televisión. No te doy perdón. Volvés a la televisión, Mirta. Sí, en eso estoy, en eso estoy. ¿Ya está cerrado? ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje? ¿80%? Una semana. ¿Una semana? ¿Estás entusiasmada? Mucho, mucho. Muy emocionada. Hay mucha euforia por tu vuelta a la tele. Es muy difícil escuchar. Hagamos la nota, querida. Bien. Y ahí la veíamos a Mirta. Bien, Mer, siempre primereando. En un ratito nos prometió nota. Muy bien. La música está muy fuerte. En un ratito Mirta nos prometió nota para Desperezate. Dale, te mando saludos, Diego. Beso enorme. Genial siempre. Muy bien, Mercedes. A ver si podemos hacer un paneo. Mirá, la gente ovación con Mirta Legrand. Todos con los teléfonos, registrando este momento, la música icónica de su programa sonando. La boca, sí. En este lugar, que es el marco de este gran recibimiento que le están realizando a Mirta Legrand, como se merece, por supuesto, porque es una estrella, porque es una diva y porque el cariño de su público está intacto, Diego. Perfecto. Bueno, en un ratito volvemos, Buenísimo. Por supuesto, porque nos prometió nota y aquí nos quedamos. Ahí está, cualquier cosa nos llama. Genial. Decirle que me mande el teléfono de Juanita. Ah, está. Acá Rolly Serrano quiere el teléfono de Juanita, ¿eh? ¿Vos laburaste con Juana? ¿Eh? ¿Laburaste con Juana? No, no trabajamos, ¿laburaste? Pero... Ah, porque has hecho tantas cosas. Pero hemos estado muchas veces juntos. No me olvido de la anécdota de Sofobi, que era estricto con la letra. Ah, con la letra, sí. Y un día, yo a veces improviso un poco, pero no mucho, respeto mucho el texto. Y digo, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero si yo dijera, ayer a la mañanita, ¿no? Y dice, nene. Sí, Gerardo. ¿Qué dijiste? Que ayer a la mañanita. ¿Y qué dice el libro? A ver, dice a la madrugada. ¿Y por qué no decía la madrugada? Digo, porque es lo mismo, la mañanita, la madrugada. Y si es lo mismo decir la madrugada. era uno de los más estrictos con el tema de la letra, ¿sí? Pasa que estaba acostumbrado a trabajar con gente del medio, con artistas, no precisamente actores. Nosotros los actores tenemos otra formación. Claro, más cómico. El cómico tiene otra manera. Claro. Hay una anécdota que me contó a mí Emilio Dizzi, que la vivió ahí, cuando hacían Operación Jaja. ¿Te acordás de Chasman y Chirolita? Sí, claro. Era una rutina donde empezaban con mucho humor y al final hacía como una reflexión bastante sentimental y qué sé yo. Y ese día le dice Gerardo a Chasma, dice, hoy no me venga con esa pavada de sentimentalismo, quiero que sea divertido y nada más, que sea humorístico. Bueno, cómo no. Empieza la rutina, qué sé yo, no sé cuánto, y al final dice, negro, me vas a volver a meter en la valija. Y yo en la valija no puedo respirar. ¡Corten! Baja y le dice todos los improperios, pero vos sos esto, sos el otro, ¿qué te dije? Yo que no digas nada, bueno, perdoname, Gerardo, estaba bueno, me pareció que ameritaba, que yo te dije que no lo haga, no lo haga. Se da media vuelta a Gerardo y escucha, ruso, andate a la puta de parió. Se da media vuelta y le dice, ¿qué me dijiste? Maravilloso, hermosa anécdota. Qué lindo. Dice que Gerardo ahí se murió de risa. Claro que sí, porque como... Aparte era su rutina, era claro, su play. Tal cual. ¿Con quién no trabajaste? Para ver a la hija. ¿Quién te falta? ¿Eh? ¿Quién te falta? Pero sabes que tuve el honor de trabajar con casi todos los actores. Estás en Nueva Reina con Ricardo, que haces una escena memorable. Es muy linda esa escena. Dame el cheque. Vos sabés que fue muy gracioso porque habíamos almorzado, estuvimos toda la mañana ensayándola. No se filmaba, paramos para almorzar. Y vos viste lo que es Ricardo. Ricardo vive haciendo broma, haciendo chiste, bueno. Y estábamos almorzando y hablamos en paraguayo.
¿viste? Y estábamos así que yo le hice esto que lo llevamos para allá y le voy a dar por su lomo y, y hablábamos todo el tiempo así. Y hablamos de la comida porque él, uno de los mozos, era de origen paraguayo. Ajá. Entonces me dice, usted habla mejor paraguayo que nosotros, decía. Y bueno, vamos, terminamos de comer, nos maquillan de nuevo, nos vestimos, vamos a filmar la escena. Largamos, acción, va, y todo, dijiste, che, no, corten, el director dice, ¿qué pasa, muchacho? Nada, ¿qué tuvo mal? No, David, concéntrense, por favor, concéntrense. Entonces, acción, bla, corten, Bielinski, mi amor. ¿Qué pasa? Dice, viste, Ricardo dice, ¿qué pasa? Dice, yo contraté a 3 actores argentinos, no a 3 actores paraguayos. Se nos había pegado el tono del paraguayo. Entonces nos salía, viste. Claro, le quedaba como un resabio de lo que habían hinchado antes. Totalmente. De que estaban comiendo. Totalmente. Qué bueno. Mirá esto, ¿eh? ¿Cómo fue interpretar esto a Diego Maradona en esta película, no? Fue como un sueño. Sí, ¿no? Porque además, Michael Caine, aparte tú. Sí, bueno, Michael Caine, Harvey Keitel. Que hicimos amistad con Harvey. Cuando vino a la Argentina después, me llamó y vino a casa, comimos un asado. Sí. Monstruo ese. Son... ¿Y en qué te comunicaba? ¿En paraguayo? ¿Vos sabés inglés? No, pero él sabe algo de español. Ah, menos mal, ¿no? Y yo en el very difficult. Yo hablo el very difficult. Así, tipo Carlitos Tevez. Tevito. Pero vos no sabés que en Suiza, cuando estaba filmando esto, era el director italiano, el elenco americano, había muchos alemanes, franceses, italianos. Era un crisol de razas, claro. Eso. Sí. Yo tenía... Para los días que filmaba, que fueron 18 días que yo filmé... Qué placer, ¿no?, también estar ahí. Una asistente personal, Dieguito. Personal. Martina, una italianita... ¿Esta imagen es tremenda? Sí. Esa actriz se llama Loredana Canata. Es como una especie de Brediche nuestra, digamos, ¿no? En Italia. Te decía que esta italianita, 21 años, 9 idiomas hablaba. Entonces, estaban los días que yo firmaba, me venía a buscar al desayuno y me dejaba a la noche en el hotel. Y donde yo estaba, se hablaba alemán, se hablaba italiano, francés. Claro. Y yo, por ejemplo, ponía la atención en tal lado y ella me traducía. Claro. Que es lo que estaba hablando. Estaban hablando en ese lugar. Y si yo quería hablarle, contestarle, le decía, si era francés, excusez-moi. Y ella ya sabía, estaba atenta. Le decía algo en español y ella me lo traducía al francés. Ah. Y por ahí me contestaba otro en alemán y otro en italiano. Y era maravilloso. Qué bárbaro, Rolly. Era maravilloso. Qué experiencia inolvidable. Fueron 2 meses que yo me sentí como si fuese Hollywood. Claro, total, pero sí, porque obviamente. Me hicieron sentir así. Con esos actores, además. Contame una cosa. Lo que te preguntaba antes, ¿qué te gusta más? ¿Te reconozcan como el gran tipo que sos o como el gran actor que sos? No, me gusta más la persona. Sí, ¿no? Y eso va toda la vida, Dieguito. ¿No es un halago cuando dice, va a estar Rolly, qué bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Pero no es esa cosa de sentir que por ahí es un buen tipo. No, yo no sé si soy un buen tipo. Todos tenemos cosas. Sí, no. Pero... Por eso la pregunta que venía después de eso... Sí. Lucho todos los días por ser una buena persona. ¿De dónde salen a veces esos personajes que meten miedo tuyo? Marginal, esos policías que has hecho durísimos también. ¿De dónde sacás esa garra? Porque más allá de ser buen actor, ¿de algún lugar aparece? Está en algún lugar, está... Bueno, vos sabés que yo tuve una niñez muy jodida. Vivir en la calle a partir de los 13 años no es fácil. No es fácil. Vivís y... No, todo el resto de mi vida. Obviamente que al poco tiempo yo aprendí una cosa de mi papá, que era la cultura del trabajo.
¿Tu viejo qué hacía? Era jefe de correo. Ajá. Pero a su vez hacía carpintería, hacía herrería en su casa, en mi casa, cuando vivía yo con él. Él me enseñaba a arreglar temas de electricidad sin cortar la luz, por ejemplo. Claro. ¿Y esa... te das maña para esas cosas? Pero yo soy él. Ah. Ahora ya estoy hecho un vago. Y tengo una hermana, la Toto, que la amo, que todo el tiempo me hago así. ¡Ay! Ay, ay, añito, ¿qué necesitamos? Ay, aprovechás un poquitito también. Claro que sí. Qué maravilla, ¿eh? Mirá, yo... Primero, voy a repetir varias veces esto. Rolly Serrano se presenta Rolando en el Chacarerian, que es en la calle Nicaragua 5565. Las entradas por Platianet los lunes a las 20 horas. Un espectáculo, para mí, increíble para recomendar. Seguramente que, estando él, tiene ternura, tiene humor, tiene reflexión, tiene emoción. Pero, hablando de emoción, hay gente que, como dijimos recién, lo quiere mucho a Rolly. Entonces le deja mensaje. Lo que pasa es que nosotros somos medio tramposos y lo ponemos, ¿viste? Para, como buen ansioso que soy, lo ponemos en una velocidad para ver si vos, con tu oído de actor, llegás a dilucidar quién es esta persona que te manda este mensaje. Para Rolly Serrano, a ver. Hola, Rolly, ¿cómo te va? No sé si te acuerdas de aquella vez que te pedí si te podía cortar el pelo para hacer un peluquín. Así que te agradezco, porque la verdad que haber entregado el hopo como lo hiciste para que yo pudiera tener un peluquín precioso como el que tengo, que a veces lo uso, a veces no, te lo agradezco enormemente. Te mando un abrazo enorme, 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 porque te quiero con todo mi corazón. Pareciera que es cordobés, ¿no? ¿Es cordobés? No. No es cordobés. Sí. ¿Cuchichiro Viale? No. Ay. Más cerca tuyo. Más cerca, cordobés. Ay, por Dios, porque te iba a decir Gonzalo Urtiberea. No, no, muy cordobés. Omar, no, no es Omar. ¿Quién, por Dios? Ahora te lo vamos a hacer en 1.5. A ver si te pasa ahora. Hola, Rolly, ¿cómo te va? No sé si te acuerdas de aquella vez que te pedí si te podía cortar el pelo para hacer un peluquín. Ya está. Que te agradezco, porque la verdad que haber entregado el hopo como lo hiciste para que yo pudiera tener un peluquín precioso como el que tengo, que a veces lo uso, a veces no, te lo agradezco enormemente. Te mando un abrazo enorme, 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 porque te quiero con todo mi corazón. Te amo, Danielito, te amo. Ahora te amo. Vamos a hacer escuchar como corresponde. Sí, sí, te amo. Daniel Arauz, a ver. No vamos tanto, perdón. Hola, Rolly, ¿cómo te va? No sé si te acuerdas de aquella vez que te pedí si te podía cortar el pelo para hacer un peluquín. Así que te agradezco, porque la verdad que haber entregado el hopo como lo hiciste para que yo pudiera tener un peluquín precioso como el que tengo, que a veces lo uso, a veces no, te lo agradezco enormemente. Te mando un abrazo enorme, 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 porque te quiero con todo mi corazón. ¿Y fue así? No, no. ¡Inventa! Es una capacidad de invención que tiene este hombre. Vos sabés que nosotros en el teatro, cuando hacíamos Argentine, nunca sabíamos qué iba a hacer. Claro. Porque empezaba a hacer lo que tenía que hacer y se disparaba. Teníamos la sensación de que era un exocet. Total. Que explotaba. Un poco también. Bueno, los ahí dos. Me parece que Jean-Pierre era como que ponía un poquitito el pie en el... No, freno. Jean-Pierre, yo ponía la, digamos, perdón, yo ponía la parte actoral. Ajá. Y la Poco, locura. Poco, su vuelo... Verborrágico. Verborrágico. Daniel, su locura. Y Jean-Pierre era el glamour. El glamour. Yo me acuerdo que cuando la vi, de Elia Jelin, la directora que estaba dirigiendo... Sí, sí, sí. La fui a ver en el estreno, el Piccadilly... Y hacían 4 cuentos de Fontana Rosa. Sí. Hay tiempo, me reí tanto que la quise volver a ver y ya hacían 3. Y sí, porque se duraba estiraba... lo mismo, porque se deliraba tanto el espectáculo que hacían... ¿O no? ¿Eh? Sí, hacíamos eso. Pero recorrieron cuánto, ¿no? Y estuvimos 3 años. Ahora que vuelve Mosqueteros, ahora vuelven bueno, unas cuantas. Sí, sí, viste. Mañana estrena. La de Lanús también se está armando nuevamente, ¿viste? La de Lanús, está, hay como una... ¿Por qué no Argentines? Nos han pedido. Me parece nos que sería pedido. Un gol de media cancha. Lo que pasa es que cada uno también ha hecho un recorrido muy fuerte individual. Pero volver a juntar son cuatro... Sería maravilloso. Fórmula 1, ustedes. Mirá que nos juntamos, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero morfar. Sí, ahora claro. Ahora tiene que juntarse para hacer teatro. Y bueno, hay también tanta gente que te quiere. Este ya no está en Argentina, pero también te dejo otro audio, otro queridísimo colega. A ver. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo...
lo esconde todo. Y... ¿Qué? ¿Quién es? Es el amor de mi vida hoy en día. ¿Quién? Me caso, ¿eh? Me caso, la mando a la esposa a Cuba y me caso con Osvaldo Laporte. ¿Cómo lo sacaste? ¿Por qué? Porque un código lo, doy código, el I es un código. Porque nos vemos es... I... Qué tipo es tierno también, Es un amor, es un tipo ángel, es un ángel. La esposa, la hija. Ayer estuve con los tres ahí en un estreno. Sí, sí. De Monseredia. Un tipazo con el que hiciste Roto de Amor, otra obra también emblemática. No, no, ahí tuve el honor de hacer el personaje que hacía Pepe Soriano. Una maravilla. Porque yo dije, no, lo reemplazaste. Nah. Ah, Pepe, no lo podés reemplazar. Hiciste a Maradona, Pepe Soriano, ¿qué más? ¿Qué, Rolly Serrano? Pero sabés que hay esas cosas de la vida que me regalaron. Cuando yo vine a Buenos Aires, empecé con Rubens Correa en su escuela. Y ese año se hace Teatro Abierto, que fue, digamos, la rebelión cultural más grande de la historia de la humanidad. Sí. Y le digo a Rubén, poneme, me dice, no hay lugar para nada ya. Pero necesitamos un maquinista. Fui el maquinista, me vi todos los ensayos de todas las obras, me di el curso más grande de teatro de la vida, con todos los directores, los mejores actores. Es más, cuando faltaba por ahí un actor, yo levantaba la mano y digo, yo te lo querés, me paro. Yo me la sé. Me la sé y me sé la letra. No, en serio, dale, hacelo. ¿Y lo has hecho? Pero miles. Ay, bueno, pasa la vida, pasa la vida. Mirá vos lo que... Dos obras que yo amaba, Gris y ausencia de Tito Cosa y El acompañamiento de Carlos Gorostiza. Carlos Gorostiza, no. Cuando se hace un homenaje a Carlos Gorostiza en el Cervantes, me llaman para que yo interprete El acompañamiento. Y cuando se hace el homenaje a Teatro Abierto con Tito Cosa en el Cervantes... Gris y ausencia también. Lo iba a hacer Pepe al personaje, no. Gris y ausencia, se enferma. Y Tito dice, y llámalo a Rolly. Qué fuerte la vuelta, ¿no? Cuántos regalos lindos la profesión. Por ¿no? Dios. Escuchémoslo bien ahora, Osvaldo, con ese I, a ver, sí, Osvaldo, querido. Sí, sí. Una palabra no dice nada. Es una canción de un cubano que amamos. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Y... Qué linda persona. Porque Dios el viento esconde el agua. Claro. Es una canción que la encontramos, estábamos en Mar del Plata viviendo juntos, haciendo Roto de Amor. Y y un día apareció un amigo y la dijimos los dos así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. La escuchamos, nos quedamos con la piel de gallina. Sí. Y tomamos esa canción como nuestra. Claro, qué lindo. Yo la tengo como ringtone en mi teléfono. Pero ya viviste con él, así que te puedes casar en cualquier momento. Vamos a ver qué dice Viviana, lo único, ¿no? Tiene mucho miedo, Viviana. ¿En serio? Rolly, querido, el lunes a las 20 horas, Chacarera en Teatro, Nicaragua 5565, ¿así? Sí, señor. Y PlateaNet. Los lunes a las 20 horas. A las 20 horas. Y estoy de gira. ¿Sí? Ahora voy a Morón el fin de semana. ¿Orlando? Ah, el sábado estoy en Morón. ¿Sí? Después, la otra semana voy a estar en La Rioja. Aguada, quítela. No me acuerdo quién. No importa. Después, la otra semana estoy en La Rioja. Gasta. Y Chilecito. Después estoy en el Quality en Córdoba. Estoy de gira por todos lados del país. Felicito, Rolly. Gracias, hermanito. Te quiero mucho, te admiro mucho. Así que gracias por venir, querido Rolly Serrano. Un aplauso bien grande para este queridísimo actor. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos acá en Desperezate hasta las 7 de la tarde. Ya venimos.